evidentemente el contrato contemplaba que las pruebas fueran administrables sin ningún otro trámite, ¿verdad? Y les voy a hacer las siguientes preguntas que se quedaron pendientes de la vista porque el compromiso había sido que ustedes indagarían estos detalles para poder compartirlos con la comisión. Cuando las pruebas se revisan, cuando las pruebas llegan en octubre del pasado año, la respuesta que ustedes nos dieron en aquel momento es que nadie las abrió y que nadie las revisó. Y que se esperaba, y así se consignó en el informe que sometió esta comisión al Pleno del Senado, y que se esperaba que una vez llegaran esas cajas, los psicólogos y psicólogas las abrieran y allí determinaran si les servían o no. ¿Ustedes se sostienen en esa versión? Nadie revisó esas pruebas a nivel central. Entonces, ¿es que esas deficiencias en la administración eran conocidas al momento de suscribir el contrato? No en la administración, sino que esas son las pruebas que tenemos disponibles para poder evaluar a los estudiantes. Bueno, pero creo que quedó estipulado que como están no se pueden administrar y que se necesita, de hecho, una inversión adicional que ustedes han mencionado. ¿Eso es así? Sí, algunas tenemos. Lamentablemente se perdió de perspectiva que en Puerto Rico nosotros no administramos nuestros servicios en inglés, sino en español. ¿Y quién lo perdió de perspectiva? Es que estas cosas tienen que tener un responsable con nombre y apellido. El hecho es cuando se abren las cajas y se encuentra, ¿verdad?, que no estaban realmente preparadas para conservar la estandarización en la administración. En ese sentido... Pero disculpe un poco para tener claro el proceso. O sea, cuando alguien dice, pues vamos a ordenar un kit de X número de pruebas, en este caso, ¿verdad?, prueba que cada una cuesta $392, esa es la suma de $341,000, nadie vio, o sea, nadie se sentó con el papel a decir, bueno, a esto le falta, a esto le sobra. Eso es lo que a mí me parece muy preocupante. Alguien dijo, caramba, esta prueba, el ítem número 1, el número 2, del 1 al 15, alguien los vio. Esa es la pregunta, porque me parece a mí una cosa como básica. Si se va a adquirir un instrumento de medición... Estamos hablando de un contrato de más de $9,000,000. No estamos hablando de quien compra 3 cajas de Crayola. No, y yo estoy de acuerdo con usted. Esto se hace en mesas de trabajo con comités. Si la persona... Y en el comité nadie dijo, vamos a gastar $9,000,000 en pruebas, vamos a verlas. ¿Quiénes componían ese comité? En este momento no tenemos el dato, pero lo podemos identificar. ¿Alguna de ustedes puede identificar quiénes eran las integrantes o integrantes del comité? En el momento en que hubo un comité que se reunió para examinar esas pruebas, estoy antes del momento del contrato, en el momento en que alguien dijo, bueno, vamos a adquirir estos 15 instrumentos de medición, esos 15 instrumentos de medición, ¿alguien los tuvo en su mano para decir... Mira, esta sí corresponde a las pruebas que podemos administrar en cualquier escenario o estas tienen unos elementos que no son satisfactorios? Lo que quiero saber es eso. Bebel y Morro para récord, sí, lo tuvieron en sus manos y no vieron este elemento. ¿Cómo que no lo vieron? Como un impedimento y a base de ese valor. ¿Y resultó ser un impedimento? Pues hay un problema muy serio de negligencia institucional. Yo no lo llamaría negligencia. ¿Y cómo lo llamaría? Yo lo llamaría, ¿verdad?, que nosotros tenemos lecciones que aprender y ser un poco más incisivos cuando estamos en el proceso de desarrollo o adquisición de este tipo de pruebas.